Maniáticos que se conectan a esta hora. Pero bueno, yo entro a saludar a Mari, que me acompaña. Hola, Mari. Hola, Caro, y hola a todos ustedes, nuestros Nick fanáticos que están ahí viéndonos ahora mismo. Sí, entramos con esa tremenda canción de este chico que está súper pegado y esa canción es buenísima. Y no solamente en nuestra región, sino a nivel de todo Colombia, ¿no, Mari? ¿A quién no le gusta esa canción? Que llegue un hombre a conquistarte tu corazón dolido. Con esa voz tan espectacular, con esa cara que tiene ese niño, bueno, vamos. Como dice Amparo Grisales, nos erizó a todas. Nos encanta tener a todos nuestros televidentes sintonizando el programa porque traemos muchas sorpresas para todos ustedes. Deben estar súper conectados porque ahorita venimos con la alianza de una de las mejores emisoras, que es Mix 102.5 FM. Y vamos a estar en diferentes eventos y a todos nuestros televidentes les estaremos dando diferentes obsequios. Así que deben de estar muy pendientes a nuestras redes sociales, ¿cierto, Mari? Claro que sí, súper pendientes a nuestra red social, @nickname.tv, y a todo lo que estamos ahora informando, además que tenemos una cantidad de sorpresas para ustedes que les van a encantar, como dice mi compañera, eventos, concursos, artistas y muchísimo más que no se pueden perder. Sí, bueno, Mari, tenemos un mes muy especial, es el mes de junio. ¿A qué te suena este mes? Bueno, pues a los papitos queridos que adoramos tanto, el Día del Padre, claro que sí. Bueno, Mari, ¿tú cuál crees que sería el mejor regalo para el Día del Padre? Bueno, el mejor regalo para mí obviamente es darle todo el amor que ellos se merecen, todo el cariño y el afecto que ellos necesitan, pero pues obviamente que regalos hay muchos, como por ejemplo un reloj, una loción que les guste, una camisa, bueno, cualquier detalle, pero como les digo, darles mucho amor a esos papitos lindos que nos quieren tanto. Sí, exacto. Lo primero es el amor familiar y esperemos que todos nuestros televidentes puedan compartir con sus padres y a esos papitos que de pronto ya están, digamos, en otra dimensión, de pronto recordarlos y orarles en ese día. Pero bueno, a mi papá le encanta el fútbol, Mari. Es fanático del Deportivo Cali. Yo creo que ese día vamos a ver si le regalamos alguito del Deportivo Cali. Bueno, el mío es, te voy a llevar la contraria, el mío es súper fan del América. Bueno, ahí vemos pues dos equipos vallecaucanos que de hecho el último clásico estuvo algo tedioso, pero ya hablando con las hinchadas ha estado algo mejor y han permitido que ya los hinchas puedan observar los partidos, por lo menos claro. El clásico que se viene, los próximos clásicos estaban diciendo de poder permitir pues de que los hinchas disfruten de este partido. Claro, además que el fútbol es un deporte grandioso que nos hace, mejor dicho, sentir todas las emociones, así que lo mejor es que se porten juiciosos para que puedan asistir siempre a esos eventos y puedan disfrutar del buen fútbol sin necesidad de que haya ningún tipo de disputa, ni pelea, ni nada de eso. Exacto, es el equipo que une a las naciones. ¿Qué les parece si mientras tanto, como les decía, ahorita tenemos una alianza con la emisora que está pegada, la número uno, Mix 102.5, y yo les quiero adelantar algo de lo que vivimos con ellos en el centro comercial Cosmo Centro. Bueno, Mari, le cuento, hubieron muchas fans. Bueno, de hecho, Manuel Turizo, como lo decíamos al inicio, está muy pegado. Súper pegado, sí. Hubo cantidad de gente esperando a este gran artista. Bueno, claro, mira, ahí como estamos viendo, las fanáticas espectacular apoyando al artista. Bueno,
ahí estamos viendo en video a Manuel Turizo, que estaba con las diferentes fans en el centro comercial como centro, con la emisora y nuestro programa de televisión. Aparte de eso, a las personas que estuvieron atentas les estuvimos dando diferentes detalles y estuvo muy emocionante esa tarde. Hay televidentes que nos escriben a través de las redes sociales y nos preguntan qué deben hacer para participar. Sencillo. Deben estar pendiente a la página oficial, que es Nickname TV en Facebook, y en Instagram nos encuentran como Nickname-TV, y allí van a estar pendientes de las diferentes actividades que tenemos con la emisora y con el programa. Claro que sí, súper pendientes, porque como dice mi compañera, tenemos muchas sorpresas, concursos que se vienen y además interacción con artistas espectaculares. Bueno, Mari, y también quiero saber de otro evento que estuvimos viviendo. A eso iba mi carro. Hablábamos sobre la pasión, sobre la adrenalina. Cuéntanos un poquito de esto. A eso iba mi carro, sobre la pasión futbolera que nos corre por las venas a todos. Estuvimos en un evento fantástico, la Copa Mix FM, así como pueden ver en las imágenes. Estuvo súper genial. Valkyrias contra Eagles y se proclamó como ganadora Eagles, ganándose esta Copa Mix FM. Estamos viendo cómo la gente celebra, como, mejor dicho, la porra de los equipos. Claro, eso fue buenísimo. Y también la plata que entrega la emisora a los equipos ganadores. Claro, se ganaron dinerito, se ganaron su copa, sus medallas, además que estuvo fantástico, unos hinchas geniales también. Y las chicas, vamos, ni se diga, súper profesionales. Practiquen este deporte, es espectacular. Las mujeres también podemos. Claro, Mari, es un deporte que mueve masas. ¿Y qué les parece si a esta hora de la tarde nos vamos con algo de música? Seguimos acá en Nickname. Hola, ¿cómo están? Me encanta esta sorpresa. Sí, como siempre. Esa es la tercera temporada. O segunda, tercera temporada, tercera ya temporada. Que estamos con Nickname, saludando a toda la gente que está a través de nuestro Facebook, Nickname TV, o a través de nuestro Instagram o Twitter, @ Nickname-Piso TV. Hola, ¿cómo están todos? Gracias, Gato, por presentarme. Gracias, sea, ¿no? JP, sigue tú. ¿Qué tal, cómo están? Bueno, aparecimos como por arte de magia, estamos aquí acompañándolos a ustedes. La verdad es que el tráfico en Cali no es que esté muy fácil que digamos, pero por acá andamos acompañándolos con buena música. Yo les traigo el top de las canciones más importantes en la emisora que comanda en Cali, y además de eso, pues con artistas invitados, que claro, nos va a hablar mucho de claro. Él, ¿no? Hoy tenemos un súper invitado, él es Mauro Vacías, bienvenido. ¡Eh! ¡Mauro! ¡Eso! Con toda la actitud del mundo. Mauro, bueno, muchas gracias. No, ya tocó relajarme. Esto le llamamos la cama del Nickname. No, está bien, provoca quedarse en este mueble. Bueno, a Mauro lo recuerdan muchos por el campo actoral, en diferentes novelas, pero ahora nos sorprende en el mundo artístico. Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, pues sí, llevo ya unos 10 años trabajando en tele. Y bueno, toda la vida he sido cantante, músico, ¿sí? Pero pues ahora ya me enfoqué en la música, retomé con toda, y en este momento pues estamos de lanzamiento, de video, estamos, mejor dicho, dándole fuertísimo a todo este camello de la música. Ven, yo te veo los tatuajes y yo diría, diga, pues no puedo deducirlos bien, pero yo digo, ¿es un artista urbano? ¿Sos artista urbano o no, qué género? No, realmente soy artista popular. Popular, ok. Soy cantante de música popular. Los tatuajes siempre me han gustado. De hecho, desde que tenía 13 años me gané una juetera de mi mamá por haberme tatuado sin permiso. Sí, a mí a los 18 casi me matan, como a los 13. Sí, no, y fuera de eso, no apareció con el tatuaje, sino también con piercing. Ah, entonces, no, él apareció con la combi completa. Sí. Todo el combo. Sí. Y pues bueno, no, me gustan mucho los tatuajes. De hecho, pues aquí tengo hasta tatuada a mi hija. En otras figuras maorí, tengo nombres. Tengo acá mejor, el cuello también, el algo chiquito, cuello. Pero. Ay, el del cuello nota. Esto es la Trinidad Celta. Sí. Ajá. Es la Trinidad Celta. ¿Pero se ve nuevo? No, lleva ya más o menos unos 8 meses conmigo. Pero parece nuevo. Sí, pues es relativamente nuevo. Tienes que decirme el tatuador para que me vean a mí igual de nuevo. Sí. No, tienes que cuidarlos mucho del sol. Los tatuajes se cuidan del sol. Ajá. Bloqueador cuando vas a estar bajo el sol, mejor dicho.
de cuidaditos. Y bueno, pues casi todos los cantantes hoy día se tatúan, ¿no? Exacto. De hecho, yo he tenido problemas, siendo actor, he tenido muchos problemas con los tatuajes hace rato en las grabaciones. Entonces me toca estármelos maquillando. Por eso en tele nadie me ve tatuajes, pero me toca maquillármelos. En algunas me han dejado estar los tatuajes, pero en otras tuve problemas, entonces me tocaba tapármelos. Mauro, yo tengo una pregunta y yo creo que todos nuestros televidentes también se están haciendo la misma pregunta. ¿Por qué ahorita sientes más el impulso por el mundo artístico en cuanto a la música? Bueno, realmente es que a mí toda la vida me ha jalado la música, ¿no? Yo desde los 6 años... Estaba como un segundo plano, porque te veíamos era en la tele. Claro, no, lo que pasa es que cuando yo arranco en la tele fue gracias a la música. Yo estaba cantando en un sitio alguna vez, entonces me llevaron a... fue una gente de RCN y me dijeron, hey, ¿quieres actuar? Y yo, bueno, así. Ah, fue así como por el prácticamente, prácticamente. Sí. ¿Quieres venir a RCN? Y dijeron, no, estás bien chusco, entonces... Te... Ah, no, y enojado, cara de galán no tengo, entonces... galán, no digas... No, para nada, yo soy consciente de eso, pero la televisión también necesita los feitos. Claro, obvio. Yo soy del grupo de Teresa Gutiérrez, de Pachequita, entonces... Eso, sí, no, ya voy para allá, si no me acuerdo, voy para allá. Pero... pero bueno, realmente... Gracias a la música es que yo entré a la actuación y gracias a la actuación vuelvo otra vez a la música. Entonces ha sido recíproco, pues, de parte y parte. Y nada, pues retomando con toda la felicidad el caso, porque antes yo me dediqué toda la vida a la música, pero era imitando cantantes, haciendo música de otros. Ahora hago mi propia música, son mis propias letras, mis composiciones, mi música, todo. Entonces es otro cuento, ya estoy ya a otro nivel, digámoslo así. Hay que escuchar las canciones de Mauro. Quiero... una serie, bueno, serie no, una novela que vos digas, con esta me conocieron. O sea, la más fuerte que hayas hecho. Pues Tres Milagros. ¿Sí o qué? A mí la que más me gustó. Yo era feliz también viendo esa novela, me pareció muy buena. Muy buena. No, Tres Milagros. Una de las novelas que más lo identificó y todas, de hecho, yo recuerdo algunas amigas que decían, papacito, así, este vestido como este. Hay que comprarle gafitas. era la cámara. No, claro, no, usted sabe que la cajita mágica de la televisión hace mucho. Eso arregla todo. Pero realmente, bueno, le doy mucho a este personaje PVC, a Tres Milagros. Y también El Amor Sincero, que también fue otra muy reconocida. Estuvo también lo de Pandillas, Guerra y Paz. Yo voy a cualquier barrio y me dice, ¡ay, Pandillas! De hecho, hay gente que me dice, ¡ay, Pandillas! Ajá. Yo le decía, Mauro, o como me llaman. Ya como la chapa. No, ya me dejaron que Pandilla. Entonces o PVC también. Imagínate. PVC, no, ahora me cambiaron el PVC, fue por Caspa. Ah, ok. ¿Y en todos tenés apodos? Claro, pues a mí nunca me han puesto un nombre bonito en la tele. Bueno, el único era Leonardo en Pandillas. Pero el resto, PVC, Caspa, El Negro, ¿cómo me llamaba el otro? Bueno, cantidad de chapas. Gato, un nombre de una novela mexicana. Ricardo Mauricio. Javier Ernesto. Sí, como, oh, Javier Ernesto, tú eres malo. Ya me imagino en cualquier momento. No te quedarás con el dinero de mi madre. Pero bacano sí. Que complementes la actuación con la música o la música con la actuación. Que no, de hecho yo, son mi vida, ¿no? Yo no puedo vivir sin una, mejor dicho, he estado siempre con las dos. En este momentico más fuerte está haciendo la música, pero siempre he estado con las dos. Y cuando estaba actuando, cuando estuve una época que no terminaba una, ya estaba haciendo otra serie, en esa época la música también estuvo siempre presente. Pero ahora duro con la música, duro. Mauro, hablemos del último sencillo que quieres dar a conocer al público. Claro que sí. Se llama Tú y yo dos locos. Esto es una canción, pues habla de cuando se conocieron, eran un par de loquitos que vivían a toda hora picando de flor en flor. Y se conocieron y en ese momento que se conocieron el amor. Entonces se llama Tú y yo dos locos. Esto es una canción de Joan Sebastián, ¿no? Pero entonces se hizo el cover, pedí permiso para los derechos y me los cedieron. Entonces, feliz, es una muy buena canción. Bueno, y como es costumbre, Nickname, por favor, el acapelazo para que todos nuestros televidentes conozcan. Epa, eso ahí acostado tú y todo. Tú y yo dos locos que en el amor fuimos chupar rosas de flor en flor. Ahora nos cobija el mismo nidal, porque tú eres sedillo manantial.
¿Cómo no bendeciré ese día que te encontré? Mi guitarra que cantó de soledad, hoy canta de felicidad. ¿Cómo no te voy a amar si tu amor me vino a dar horizontes de ilusión y además tiernos motivos de llorar? Un aplauso para Mauro Bastidas. Pues ahí vas a seguir hipnotizando a muchas chicas a través de redes sociales. ¿Cómo te siguen? Ay, bueno, chévere. En Instagram soy arroba Mauro Bastidas. Lo mismo en Facebook, Mauro Bastidas. Y en Twitter es la única que cambia, Bastidas Mauro. Ah, ok, ahí está, fácil. Sí. Mauro Bastidas. Mauro Bastidas, que estuvo con nosotros en la casa de Nickname, bueno, empezando temporada con un muy buen invitado. Mauro, de nueva temporada. Sí, sí, estamos estrenando. Estamos iniciando nueva temporada. Ah, bueno. Ahí está Mauro Bastidas. Sí, yo temporada, todo. Epa, con todos ustedes, así que bueno, el mensaje final para la gente que nos está viendo. Nada, pues como siempre, yo... música, por favor, triste. No, no. siempre quiero dejarle un mensaje a la gente que de pronto se siente que no tiene recursos, digámoslo así, no tiene los medios, la plata, la belleza física. Yo no nací muy agraciado físicamente, no nací con riqueza ni nada de esto. No, parce, yo nací en el barrio más pobre de Siloé, y Siloé es una de las zonas más pobres de Cali. Y nací arriba en el barrio más pobre de Siloé, que es La Estrella, y en La Estrella mi casa era la más pobre de La Estrella. En mi casa un pobre estrellado. Sí, claro. Los ratones comían en mi casa y dormían al frente. Una cosa así. Uy, no. Qué triste. No, yo... Ya, así continuamos. Bueno, cuando venía la basura, yo le decía a mi mamá: mamá, viene la basura. Y diga: ay, dígale que nos dé tres bolsitas. Era algo así. Entonces, no, pero hablando serio. Con todo y eso nunca me frené, los sueños nunca se me frustraron. La mayoría de mis amigos todos están muertos, ¿no? En esa época los niñitos que se crearon conmigo porque se dedicaron a la delincuencia, a las drogas, a esto, aquello. Y uno nomás me di cuenta que estaba en la cárcel. De resto preguntaba todos por todo y no, mi hijo, a él me lo mataron. No, muchachos, nunca... es suficiente el dinero para alcanzar los sueños, nunca es suficiente la belleza. Lo único que importa para alcanzar el éxito es la constancia, la perseverancia y el amor que le pongas a lo tuyo y la fe que tengas en vos mismo. Entonces, hacele que pa'lante es pa' allá, parcero, y hay mucho camino por recorrer. Eso, no, venga, que eso merece un aplauso. Sí, la verdad, sí, así es. Bueno. Mucho amor, muchas ganas de salir adelante y ser ahí constante y disciplinado. Sí, claro. Bueno, ahí está, queridos televidentes, Mauro Bastidas en la casa de Nickname. ¿Qué les parece si vamos a ver un videito del recorrido de este gran artista?